Hey, ¿qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Bastante bien. El día de hoy vamos a usar al señor Rimuru con equipamiento. Le he hecho equipamiento de ataque y defensa, ¿ok? Puede haberle hecho ataque y daño crítico, efectivamente. Igual hubiese ido bien, pero yo creo que ataque y defensa va a ir mejor. ¿Por qué? Porque ciertamente que consigue un 40% de estadísticas extras, pero ciertamente que en lo que las consigue, pues puede que lo lleguen a matar o puede que llegue a ser algo débil, ¿ok? Un poquito, nada más. Pero yo siento que ataque y defensa va bien y créanme que no le hace falta porque la realmente pega, llega a pegar muchos críticos. Entonces, eso. Pero si ustedes gustan hacerle daño crítico, también va muy bien. Igual, creo que daño crítico va más si le pones full skins, ¿no? Porque así, pues bueno, termina de aguantar bastante bien. Como pueden ver, estas dos me falta hacer las VR y maxearlas, pero pues bueno, ya materiales no me da como tal. Así que pues bueno, vamos allá. Vamos a llevar a este equipo para ver qué tal va todo. Porque claro, con este equipo vamos a poder hacer cosas muy interesantes siempre y cuando iniciemos primero. Llevamos 325k de CC. Es un CC alto, pero entre los duales es muy bajo. Ahora sí que podemos encontrar gente de 330k, 326k para arriba y nos van a ganar posiblemente. Ok. Bueno, vamos a ver. Pues vamos a ver qué tal nos va, ¿no? Hacemos esto, hacemos esto. Y hacemos esto. Ok. Pues nada, bastante bien. Bastante bien, ¿eh? No van a poder recuperar vida, cosa que me gusta, me agrada. Uy, un ban purgatorio. Igual lo suyo, mejor rusheamos ulti, por el ban purgatorio. Igual y mejor. Ok, el rushe de ulti por ahora. Vamos a dejarlo por un lado. Estoy viendo que va a ser complicado rushear ulti. Así que vamos a hacer esto. Pas. Y bien. Bien, me agrada. Ok. Perfecto. Perfecto. Me encanta que se haya bufado. Era lo que necesitaba. Maravilloso. Vamos a ver cuántas estadísticas tenemos. Tenemos la pasiva full. Ok. Son estadísticas muy buenas, muy decentes. Uf, papá. 337k. Una carta bronce. Es que es eso, gente, son cartas en bronce, ni siquiera es una carta en oro, una carta en plata, son cartas en bronce. Y hacen el daño que, pues, están viendo, o sea, una completa barbaridad. Ok, vamos a hacer esto y esto. Y ya estaría. Pero, hombre, carta en bronce y lo que logra el Rimuru, ¿eh? Grande Rimuru. Ok. Ok, de hecho le hice la reliquia a Ludociel. No se la quería hacer, pero se la termina haciendo porque dije, bueno, si lo voy a llevar, mínimo que tenga más CC. Porque claro, mi Ludociel es un Ludociel, vamos a llamarlo entre comillas, free to play. Está 6 de 6, pero bueno, ya tiene mucho que salió. Pero en tema de skins, pues no está maxeado ni nada, ¿eh? En tema de skins está ahí pochito. Y aún así, como pueden ver, 61k. Así que, nada mal. Vamos a comprar más tickets de PvP, que se me olvidó comprar justamente antes de iniciar a grabar. Cabe recalcar, gente, que sin el Rimuru, si no mal recuerdo, está dentro del top 10 de más CC en el juego, ¿eh? Dentro del top 10 de más CC en el juego. El puesto así clavado, no lo tengo en la mano, pero lo puedo buscar rápidamente y decirles cuál es. Así que, de un segundito por aquí. Vamos a ver. A ver, un segundo. Personajes, CC ranking. Mayor CC.
El Rimuru. Creo que es el top 6, ¿eh? Es el top 6 con más CC. El señor Rimuru. Es el top 6. Ok. Supongo que pues voy a ir por el Kyo. Uf, mira, riquísimo. Bien. Mama. Mama. Muy buenas cartas, ¿eh? Muy buenas cartas. Cuidado, Cuidado con ese daño. A ver, vamos a hacer esto. Bien. Adiós a Radiant y solamente quedaría el Rimuru y el Celdris. Cargo ulti con el Rimuru. Ok, cargo ulti con el Rimuru. Pero nada, ya está, No, aunque haya cargado ulti con el Rimuru, no pasa nada. Yes. Nice. Es que miren, la cantidad de críticos que pega es increíble. La cantidad de críticos que pega el Rimuru es impresionante. Son muchos. Son muchos los críticos que pega. Voy a bajarle un poco el brillo al aro porque siento que está, me veía muy blanco, siento yo. Así que vamos allá. Vamos a ver la siguiente partida, a ver qué tal va. Pues nada, estoy en Maestro 1. A ver si vamos a subir a campeón, que sería lo suyo más o menos. Pero eso. Que la verdad que me he dado cuenta que no importa en qué rango estés literal en PvP, porque al final es casi lo mismo. Es más como dependiendo de la hora que juegues o la que grabo, qué tantos jugadores me encuentro, qué tantos no jugadores me encuentro. Va dependiendo más de la hora que otra cosa, siendo muy sinceros. Ok. Paz, paz. Adiós al King. Uf, tremendo. Y adiós al Goguder. Bueno, no. El Goguder todavía no. Pero es la idea. Podría rushar la ulti de del Rimuru siempre y cuando el Goguder. Uy, ahora siempre y cuando el Goguder no tirará un guitar a través de ultimate, pero pues lo ha tirado. Perfecto, me encanta que se haya bufado porque así se lo puedo robar. Kiki. Se lo hemos robado. Ok. Perfecto. Uf, está muy potente esta mierda, Está muy potente esta mierda. Está muy potente. Que claro, es que esto es un abuso. Porque reducimos la defensa y al mismo tiempo nos hemos subido las estadísticas, ¿no? Es un abuso completo. Es un abuso completo. Y ya estaría. Perfecto. Oh, muy bien, el Rimuru con equipamiento. A ver, no lo había probado en PvP en Elite hasta ahorita con equipamiento. Pero la verdad es que va bastante bien. Lo está usando el PvP normal, claro está. Pero ahí, claro, el equipamiento no cuenta. Pero oye, que está muy bien el daño que hace.
Obviamente vamos a probarlo después en otro video con otros equipos y tal. Igual ahí veremos qué tal va sin la reducción de defensa y el aumento de estadísticas del Kyo con Zeldris. Creo que voy a escoger ir por la Lilia. Qué otra cosa, Es que la Lilia me trae muchos traumas, gente. La Lilia me trae muchos traumas, así que no thanks. Ok. Nos podemos deshacer de la Merlin. De la Merlin Loli. Y del Kyo, posiblemente. A ver, uy. Uy, no veas lo que pego, A ver, en teoría el ataque del Kyo, este debe ser suficiente, para matar a la Loli Merlin. Y con el Rimuru, vamos con el Kyo. Perfecto. Y ya estaría prácticamente. Uf, me encantan las animaciones del Rimuru, Me encantan las animaciones que tiene el Rimuru. Tiene muy buenas animaciones. Ok, vamos a hacer esto. Que la verdad que no creo que lo matemos, No creo que lo matemos. Porque como este ataque de escenaria sí que pega, pero no llega a pegar tanto, como pueden ver. Ok. Mamó el Ludociel, no importa, porque realmente al Zeldris nunca le aplicó la reducción de defensas. Dios, tengo sueño, Tengo sueño, no sé por qué, porque a ver, he dormido mis horitas. He dormido como 5 horas, 6 horas más o menos, no les voy a mentir. Pero no sé, tengo mucho sueño. Tengo mucho sueño y todavía no sé por qué. No dimensiono el por qué tengo tanto sueño. Ok. La cosa está, gente, que por mucho que Ludociel tenga 61k de CC, si por ejemplo, en dado caso, alguien nos ganara en CC, pero una de sus unidades no le gana en CC a Ludociel, se le aplica la reducción de defensa aún así, Claro que cuando uno inicia primero, pues se le suele aplicar a todos. Y pues eso, ¿no? Vamos a ver. Oye, hay puro botcito, Ya no, tampoco es como que te digas, wow, quiero jugar contra puro bot, pero... Bien. La Ludomarca lo más seguro es que se vaya a buffar ahora. Y eso va a ayudar a nuestro Rimuru a obtener más estadísticas. Perfecto. Pues muy bien. Vamos a la siguiente partida. A ver qué tal sale. Claro, el equipo que lleva este señor, el que nos acabamos de enfrentar, no estaba mal. Lo único mal, en dado caso, que yo veo es el Gouder verde. Porque lleva un Gouder verde cuando no se activa la pasiva porque es de raza desconocida el Rimuru. Entonces quizá llevar un Gouder rojo iría un poquito mejor. Bloqueas ataques. Tienes el buffo, tienes Rain Cops, tienes bastante cositas. ¡Ojo! ¡Ojo, piojo! La Valentine nos va a bajar la perforación, Efectivamente, nos baja un 47% de perforación. Vamos a ver qué tal. Pero la bajada de perforación se va a sentir, Yo creo que sí la vamos a sentir bastante ahora. Ok, se sintió... Sí se sintió, pero igual quizás no tanto porque tienen exceso, mucha perforación, pero sí se sintió. Uy. Melias, traidor. Mm,
Oye, qué suerte, ¿eh? Tener tres cartas del Rimuru. Ok, mi Rimuru está muerto. El mío está muerto, ¿eh? Por mucho que yo meta el suyo ahora, que es lo que voy a hacer. El mío está muerto. Porque no va a poder recuperar vida. El mío no va a poder recuperar vida. Vamos a ver qué hace. Qué buen ataque en área, mata al Rimuru. Sí. Es lo mejor. O sea, era lo mejor que podía hacer. Y vamos a hacer esto. Ataque de Kyo. Y con la ulti, si nos mata al Kyo en el siguiente turno, el Meliodas, pues podemos ganar la partida, más o menos, ¿eh? Yes. Ok, perfecto. Pues estaría. Hacemos esto, hacemos esto, hacemos esto. Listo. Bien, vamos bien, gente. Vamos bien. La verdad que ojalá que cuando le tire a Kino Fighter, porque cuando regresó Kino Fighter le tiré, ojalá hubiesen salido más dupes del Kyo. Y ojalá le hubiese comprado skins en su momento, porque no se las compré, porque igual no le metía tanto dinero. Entonces, eso. Que de hecho, a ver, no es como que cada unidad que salga no es como que le compre skins. La verdad es que no. Pero cuando son unidades que a mi parecer me gustan mucho o veo muy rentables, ejemplo, Meliodas Traidor, yo lo vi rentable, dije, es una super unidad, está muy buena, se ve muy rota. Confié en mi instinto y lo walié. Y pues mira, salió muy ward. Salió muy ward, ¿por qué? Porque se usa para todo. Entonces con el Rimuru, en el Rimuru me ganó el fanatismo, no lo había ni probado, ni lo había probado y ya le había comprado las skins. Porque, pues, a ver, que el Rimuru me encanta, y es que lo vi y dije, uff, está roto. Y que más si lo saqué 6 de 6, de hecho, estoy pensando en lo de la Shuna, comprarle skins, porque igual es una unidad que saqué 6 de 6, entonces, vale la pena comprarle skins, porque ya la tendría súper, súper, súper goleada. Ok, no, pero ¿por qué te rindes, papi? Quería ver el daño del Rimuru, quería ver el daño de Rimuru con 3 habilidades. Ok, aquí ya estamos empezando a encontrar jugadores, ok. O sea que está bien, está bastante nice. Porque ya son situaciones más realistas, son... sí, situaciones más realistas, más que otra cosa. Que de hecho quiero probar a la Milim, ¿eh? Quiero probar a la Milim. Emilia. ¿A cuánto tiene la Emilia? 4 de 6, al Rimuru. 5 de 6, vamos por el Rimuru. Vamos por el Rimuru, claramente. Sin dudar. Ah, llevar a la RAM de cuarto, ¿eh? Llevar a la RAM de cuarto casi seguro. Vámonos. 5 de 6 el Rimuru, ¿eh? Peligro, es peligro. Si 4 de 6, que por ejemplo, 4 de 6 lo tiene un morador, que es Shurt, revienta. No sé, imagínate 5 de 6 ahí. Obviamente 6 de 6 ni se hable, pero... pero no veas. Ok. Ok, vamos a hacer esto. Bien, adiós Emilia. Y si Ludociel atacó a la Loli Merlin, yo creo que adiós Loli Merlin, igual. Yes. Pues perfecto. Pues perfecto, perfecto, perfecto. Y nos da tiempo para una partida más, yo creo, Nos da tiempo para una partida más. ¿Qué parte de que no? Bueno, es un bot. O sea, no sé para qué me pongo a discutir si es un bot, pero bueno. Vamos a hacer esto, esto y ya estaría. Y... paz. ¡Ojo! Creí que lo mataba el Rimuru. Pero no,
Por cierto, yo me había equivocado en el video del primer vistazo a las unidades. Les dije que el Rimuru pegaba 300k. O sea, porque sumaba el ataque anterior. Y no, ustedes me dijeron en los comentarios que no era así. Lo que se sumaba era el daño. O sea que en realidad el segundo golpe pegaba como 20, 50k o algo así. No llegaba a pegar los 100 y pico, sino que simplemente el daño se iba sumando. Y pues bueno, muchas gracias a los que me lo dijeron como 3, 4 comentarios. Y pues agradece, ¿no? Porque a veces cometo esos errores. De que son errores más que tengo que estar pendiente en cuanto al verlos. Pero se agradece que me lo digan. Me trajo un pelito de qué. No sé. Muy raro. ¡Ojo! ¡Uy! Tengo miedo. ¡Uy! ¡Tengo miedo! ¡Fuck! Bro, what the fuck? Dude. What the fuck? 341k de CC. Es una barbaridad, gente. Dios. Vamos a jugar una más. Pero brutal, ¿eh? 341k de CC. Es lo que les digo, gente. Por ejemplo, si tuviese waleado al Ludo, creo que llegaríamos como a 328k de CC, más o menos, aprox. Y bueno, si tuviese waleado también al Celdris, al Kia, a todo el equipo, cosa que el Celdris no está todo, del todo waleado, bueno, no está del todo maxeado, que es comprar las skins, pues eso. Por ejemplo, el Kia, pues no hay forma. O sea, el Kia realmente no hay forma de cómo ya comprar las skins ni nada por el estilo, pero bueno, si en algún futuro ya vuelve la King of Fighter, bueno, es que igual en un futuro yo creo que el Kia igual ya no va a servir. Esperemos que sí, si sirve, pues le compraré full skins al Kia. Pero si no, pues bueno, no hay nada que hacer. Bueno, vamos a ver qué tal nos va. En la última partida, ahora sí la última partida. En la anterior fue, fue rápida. La anterior fue muy rápida. Ok. Que la anterior fue excesivamente muy rápida. Ok, vamos a hacer esto, paso a paso. Adiós, Meliodas traidor. Atacó a Dian. Hubiese preferido que no lo atacara, la verdad, pero está bien. Una de las cosas buenas, igual como el Rimuru tiene infección, podemos parar, literal, podemos parar. Uy, carta en oro. Podemos parar, literal, lo que vendría siendo la infección de. Digo, la curación de, por ejemplo, de una Dian. Uy, cuidado, Cuidado. No se puso la postura, así que... iba a decir nice, pero igual no creo poder matar a Ludo Margaret. Es que tiene el revivir. O sea, por mucho que yo le haga one shot, porque es lo que acabo de hacer. Tiene el revivir. Sí, no servía de nada. Y si hubiese tenido dos ataques de Rimuru, maybe. Pero como no fue el caso. Uy. Volvió a bufarse. Ok, fue contra el Kyo. Supongo que va a estar 66 Ludo Margaret. No sé por qué tengo ese presentimiento. No, no está 66. Agradecido con el de arriba que no está 66 de Ludo Margaret. Porque si no hubiese jodido bastante, hubiese jodido bastante. Ok. Vamos a hacer este ataque en oro. Perfecto. Bien. Bien ahí. Pues listo. Al menos que la Dian nos mata el Rimuru, hemos ganado la partida. Al menos que la Dian nos mata el Rimuru, hemos ganado la partida. Mira, es que qué bonito se ve, hombre. Se ve muy de esta piedra verde grandota. Nos quitó la ulti, ¿verdad? Hijo de tu puta madre. Ok, quitamos orbe de ulti. Quitamos escudo. Y lanzamos ulti. A ver qué tal nos va. Bien. Bien. De hecho, incluso el Rimuru
Me atrevo a decir que BD defensa. Me atrevo a decir que BD defensa el Rimuru sirve. Me atrevo a decirlo, que el Rimuru BD defensa folla. Folla sería la palabra. Pero pues bueno, gente, con esto me despido. Espero les haya gustado el video. Si les gustó, pues bueno, los invito a que dejen su like, se suscriban si no lo están y compartan el video. Déjenme abajo en los comentarios qué les parece el Rimuru equipado. Y pues si les gustaría que probase algún equipo. Tengo algunos equipos apuntados que me dejaron el video anterior. Así que eso. Voy a tardar en traer algunos, pero nada. Así que pues bueno, cuídense un montón. Hasta la próxima. Chao, chao.